Este es un nuevo modelo de salud que se está lanzando a nivel nacional, no solamente en el departamento de Islas de la Bahía. Este modelo se llama Equipo de Salud Familiar Comunitario, donde lo que se va a tratar de hacer es prevenir las enfermedades que se puedan prevenir, valga la redundancia, y llevar un mejor control de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, llámese diabetes mellitus, hipertensión arterial y todo ese tipo de enfermedades crónicas que de repente el paciente no hace un buen control, ya sea por abandono del tratamiento o por falta de tener una cita dentro de las instituciones médicas públicas en nuestro departamento. Entonces el programa trata de manejar en mejor todas estas enfermedades y de prevenir las enfermedades infectocontagiosas como la malaria, el dengue y todo ese tipo de enfermedades que podemos prevenir con la adecuada educación de la población, ¿verdad? Lo que se está haciendo es un método mixto, donde se va a tratar de una forma asistencial en un 20%, o sea que se va a estar dando consulta. Gracias a Dios pudimos conseguir una sede dentro de lo que es la población, donada por la comunidad, porque es un trabajo donde la Departamental de Salud y el equipo de salud de Honduras pone un porcentaje y la comunidad tiene que poner otro porcentaje. Para poder llevar a cabo todo lo que se está llevando a cabo en este momento, hemos tenido mucho apoyo de la comunidad y esperamos seguir teniendo el apoyo de la comunidad, ¿verdad?